En el final, hoy es 19 de diciembre y parece que vale la pena recordar lo que sucedió en nuestro país aquellas jornadas del año 2001. El 19 y el 20 de diciembre del 2001 fueron jornadas muy duras, muy dramáticas, muy tristes para nuestro país, para nuestro pueblo, con derramamiento de sangre, con decenas de personas asesinadas en distintos puntos de la patria por las fuerzas de seguridad. Al mando de un gobierno que estaba ya de salida, luego de haber intentado imponer un plan económico salvaje de ajuste de la mano de Domingo Felipe Cavallo, de Patricia Bullrich, de Ricardo López Murphy, de Sturzenegger. ¿Le suenan? Son todos los que están hoy al frente o participando de este gobierno. Lombardi, bueno, siguen las firmas. Esa historia terminó muy mal. Terminó con un presidente tremendamente debilitado, queriendo imponer el estado de sitio ante lo que era el reclamo general de una sociedad que miraba absorta y sin poder entender lo que estaba pasando, cómo le estaban sacando lo poco que tenían y cómo no le alcanzaba para comer y cómo perdía su trabajo y cómo cerraban los comercios, cómo cerraban las industrias. Eso pasó en aquel 2001, aquella noche en la cual Fernando de la Rúa dijo: declaro el estado de sitio, y no hizo más que tirar un bidón de nafta a la fogata. La explosión fue masiva, multitudinaria. La respuesta de la sociedad a esa decisión presidencial fue contundente, ¿no? Estado de sitio en este país nunca más, dictadura en este país dijimos nunca más. Y se salió a la calle, el gobierno renunció de la Rúa, el gobierno cayó, no sin antes dejar ese tendal de muertos con una represión que apuntaba a lo mismo de siempre, a beneficiar los intereses y a proteger los intereses de los mismos de siempre. Esos sectores del privilegio. Fue muy triste lo que pasó, fue épica la lucha y la resistencia de nuestra sociedad, sobre todo de los jóvenes. Todos recordaremos lo que fue la presencia, la irrupción de los motoqueros, las peleas, los piedrazos, los tiros, escenas que no queremos volver a ver, que no queremos volver a vivir, que no queremos volver a protagonizar en nuestra patria. Y de eso estamos seguros, no queremos volver a vivir una situación similar. La pregunta es, tantos años después, y después de tanta tristeza y de tanto dolor, ¿somos todos en la Argentina los que no queremos volver a vivir una situación de tanta angustia para nuestro pueblo? ¿O los que generaron aquella situación hoy vienen por la revancha?